Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Mi Historia Entre Tus Dedos de Gianluca. Les voy a enseñar perfectamente el rasgueo. Lo vamos a ir haciendo paso por paso para que no se les complique absolutamente nada. Ya saben que estamos remodelando algunos tutos viejitos y eso. Si quieren que remodele otro, también pueden dejarme aquí abajo su petición. Y ya saben que también vamos a seguir haciendo nuevas canciones. Poco a poco estamos sacando más y más canciones. Así que no se desesperen y déjenme siempre su petición aquí abajo para así yo siempre contemplarlos. Así que bien, vamos a comenzar. Perfecto, afinación estándar en la guitarra. Vamos a comenzar con los acordes. Vamos a utilizar Re, con esta variante, Re menor, Sol, ahora Re, pero aquí vamos menor otra vez, pero aquí vamos a soltar la cuerda número 1, la vamos a dejar al aire, y otra vez Sol. Después vamos a utilizar, ahora acordes con cejillo, Re menor, Sol, Do, y fa sin cejillo. Vamos a empezar con el rasgueo de la canción. Este rasgueo es el que caracteriza a toda la canción y debemos de dominarlo perfectamente. Chéquense cómo es. Vamos a utilizar aquí dos técnicas. Una que es el muteo, que ya saben que apagamos el sonido de las cuerdas totalmente, y otro es como un semimuteo. Lo apagamos a la mitad exactamente. ¿Esto cómo lo logramos? Dejamos de presionar el acorde, o sea, lo tocamos y apagamos el sonido. Aquí no es un apagado total. Las flechas amarillas les indican cuando debemos de emplear esta técnica. ¿Ok? Vamos a empezar. Más lento. Okay, váyanlo haciendo así. Y vayan agarrando poco a poco velocidad. De todas formas, aquí vamos a hacer la canción un poco más lento de la velocidad normal. De todas formas, tienen la videodemostración. Ya para cuando la dominen, ya lo puedan hacer en tiempo real, ¿ok? Vamos a empezar entonces con la parte del intro. Y este nos quedaría así. Usamos el mismo rasgueo, se escucha diferente porque como no usamos cejillo no podemos apagar totalmente las cuerdas. Nada, las apagamos sin presionar los trastes que no son permitidos, ¿ok? Así que vamos a empezar con la estrofa. 3, 2, 1... Repetimos. Repetimos círculo. Repetimos círculo. Perfecto. Este es todo el círculo que vamos a dar para todas, absolutamente todas las estrofas. Y después nada más viene el coro. La canción nada más es estrofa y coro. Para el coro vamos a utilizar Do, Sol, La sostenido, La menor, Fa y Sol. Para la segunda vuelta vamos a terminar en Mi
la menor. Aquí vamos a utilizar otro rasgueo. Vamos a posicionar nuestros dedos en do. Dos rasgueos hacia abajo, dos rasgueos hacia arriba, dos hacia abajo y después dos rápidos para volver al mismo círculo. Ok, váyanlo practicando lento y después vayan agarrando velocidad poco a poco. Vamos a empezar de todas formas un poco más lento de lo que es lo original. Comenzamos 3, 2, 1. Sol. La sostenida. Fa. Sol. Repetimos do. Sol. La sostenido. No te quiero. Fa. Mi. Y la menor. Ok, y así ya tenemos armada toda nuestra canción. De todas formas, saben que tienen video demostración, letra, y bueno, lo único aquí es practicar el rasgueo, ya que es lo que se puede dificultar un poquito al inicio. Ya saben que si tienen dudas, comenten, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal para que de esta forma los videos que voy subiendo les lleguen directamente a su correo. Eso sería todo por el día de hoy, cuídense, chao.